Ya estamos arrancando la charla desde el Festival de Cannes. Atrás de mí está todo lo que es uno de los edificios principales de distribución. Espero que les esté gustando, obviamente, los reportes que hemos aventado diario. Quiero saludar a Juanito, ven, saluda. Aquí estamos. Hola a todos. Muy bien, esto puede ser grande, ¿no? A ver, vámonos. Vamos a empezar, ahí está. Vamos a empezar. Han estado haciendo diferentes preguntas y vamos a empezar a implementar lo que es la mecánica de esta charla, de esta conversación. Yo tengo acá lo que es el Twitter. Cualquier pregunta o algo que quieran mandarme, mándenmela al Twitter. Ya saludos al pendientes, ya estamos varios aquí al pendientes. Hay varias preguntas, solo tienen que escribirme al Twitter de @silvestrelpv para que yo pueda ver sus respuestas, o si te pueden meter al Twitter también de @tvutlab con copia al mío para que podamos estar empatados. Es @tvutlab y ahí el de tvutlab lo va a estar checando Juan, y yo tengo aquí el de silvestrelpv para que podamos arrancar la charla. Bueno, como les estaba yo diciendo, a la hora que estábamos armando y promoviendo que íbamos a platicar desde aquí, desde Cannes, me preguntaron sobre, primero que nada, la participación mexicana. Me gustaría platicarles que al inicio del festival el primero que apareció en escena fue Guillermo el Toro. Digo, la verdad, sensacional. Les puedo decir que hay una frase que se dice que no, nadie es monedita de oro, y creo que es falso. El único monedita de oro que existe en este planeta se llama Guillermo del Toro. Es impresionante el carisma que tiene Memo del Toro, el amor que se le tiene a Guillermo del Toro, el derroche, lo que tiene de grande Memo del Toro es porque el corazón no le cabe. Y se nota que no es solamente en nuestro país, sino realmente los presidentes del jurado, los hermanos Cohen, Sophie Marceau, Jake Gyllenhaal, todos los miembros de Sienna Miller, los miembros del jurado realmente disfrutaron muchísimo y se divierten mucho con Memo del Toro, y lo escuchan, lo ven. Y eso solamente en la pura conferencia de prensa, que tuve oportunidad de estar ahí, Guillermo del Toro platicó rápidamente sobre qué importancia tenía el hecho de ser mexicano, y además porque hay una película de cine mexicano, que es la de Michel Franco, Chronic, está en competencia. Entonces le preguntaba yo, bueno, ¿qué vamos a llevar como México? ¿Qué vas a llevar al jurado? Y decía que como mexicano obviamente hay que llevar relajo, hay que llevar la bandera, lo que ustedes quieran, pero a nivel de, bueno, sí que a nivel de calificación, ¿no? ¿No? Tienes que ser neutral, va a llevar lo mejor que tiene de su neutralidad, van a armarse las discusiones como se tienen que armar, y obviamente va a tratar de dar el mejor trabajo posible. Esperemos que Chronic sea lo suficientemente buena. No hemos visto Chronic. Chronic incluso está programada hasta el día 22. Gracias. Hasta el día 22. Y bueno, aprovechando, es el primer mexicano. El segundo mexicano, ahorita les enseño todo esto para platicarles qué es lo que pasa en Cannes. El segundo mexicano pues fue Salma Hayek. Salma Hayek apareció en Tale of Tales, que fue el segundo día. Y Salma es impresionante verla trabajar. A mí me ha tocado verla trabajar en Estados Unidos, en la parte de los Oscars, cuando estuvo incluso nominada en Frida. Y es una mujer, ¿verdad? Yo creo que es la más inteligente de todas las personas que han estado en Estados Unidos y que se han ido de México a Estados Unidos. De verdad, incluyendo a Cuarón, al mismo del Toro, e incluyendo también a Iñárritu, ¿eh? Salma es muy inteligente. Sin lugar a dudas, sabe carismática, sabe dominar lo que es la alfombra. Fue simpaticísima, la prensa la quiere muchísimo, la adora aquí incluso, y la verdad le fue bastante, bastante bien, dominó muy bien, y la película bastante, bastante bien. Ya platicaremos un poco más de las películas. Hoy la tercera participación mexicana se dio hasta hoy. David Pablos presentó Las Elegidas. A mí es una película que me gusta, es una película fuerte, sin embargo creo que sí peca de larga. Creo que hay por ahí varios minutos que le pudo haber quitado en esta historia. Sin embargo, creo que tuvo buenos aplausos, nada fuera de lo normal. Para muchos ha sido de las más fuertes. Yo, de lo que he visto en Una Cierta Mirada, en la categoría que tiene David Pablos, es de la que más me ha gustado. Yo creo que la que más ha propuesto. No he visto mucho cerca de Una Cierta Mirada, pero al final de cuentas, la verdad es de que creo que en general le fue bastante bien. Bueno, les sigo repitiendo, estamos en TVUTLAB. Cualquier pregunta o comentario que tengan, estoy viendo el Twitter, @silvestrelpv o @tvutlab. Por favor, escríbanos. Bueno, les voy a platicar, les voy a enseñar. Esto es generalmente cuando uno llega a Cannes. Y estas son... Esto es... A ver si llega a ver. A ver que no se vean mis manos. Estas son las películas. Este es el esquema de programación
que vas día por día. Bueno, ahí se ve ya todo tachado, como tengo grabaciones que he hecho, que no he hecho. Bueno, esto así, cuando llega uno a Cannes y te registras, lo primero que te dan es tu acreditación, que es esta, ¿ok? Hay varios tipos de acreditaciones, es un festival verdaderamente elitista, incluso más para la prensa. Hay diversos gafetes de prensa, está el gafete amarillo, luego está el gafete azul, es amarillo, azul, amarillo exactamente, luego va el azul, luego después del azul va el rosa, del rosa va el rosa pastilla o el rosa con lunar, que es curioso, pero es esto, a ver si se ve, ahí está, hacia ahí, no sé, por ahí está, el rosa pastilla, y luego está el blanco. Ya hay personalidades que tienen el gafete blanco y, ¿cómo se llama? Y estas personas que tienen el gafete blanco pueden entrar a donde sea. Y sobre todo es un esquema de tiempos. Los blancos entran primero a las salas de cine y hay ciertas salas de cine que son mucho más chicas que otras. El Teatro Lumière obviamente es el más grande. Está el Teatro de Debussy, luego está la Sala Buñuel, está la Sala Sochonté, que es donde se ven las cosas después. Pero bueno, las acreditaciones obviamente se van dando poco a poco. Entonces lo primero que uno hace es te acreditas. Luego te dan lo que yo les decía, esta hoja o este folleto, que son solamente para funciones de prensa. Y hay otro folleto que son para funciones en general. Y hay diversas funciones, por ejemplo, también para lo que es la parte del mercado en Cannes. Pero generalmente ya con este tienes, digo, de verdad, con este paquetito tienes. Para mí yo llevo 18, 19, 20. Voy saliendo de mi película 20 en... Sí, hoy es lunes 18, voy saliendo de la película 20, pero bastantes cosas interesantes. Si quieren, las iremos platicando poco a poco. Luego, ahora, para ir más o menos con todo lo demás que va ocurriendo detrás de esto. Cuando llegas a Cannes, te dan la acreditación, recoges esto, te pones obviamente de acuerdo para ver qué puedes y qué no puedes estar haciendo. Te hay un buzón para algunos medios, te dan un buzón donde te están mandando y metiendo publicidad. Están dos salas de prensa. Nosotros estamos en esta sala, que es la HP. No la podemos mover la computadora mucho porque... ¿Sí? ¿Sí se puede? A ver, mira. Este es el balcón de la sala HP. Muevo esto. Ahí está. Y este es un balcón. Si suben, ahí atrás está, ahí arriba. Ahí está el póster de la bellísima Bergman, Ingrid Bergman. Para el lado que está haciendo el paneo Juan, para allá, para ese lado está... La sala de Debussy, que es donde se hace una cierta mirada. Si regresó, ahí atrás, esto que están viendo acá atrás es la alfombra roja. Ahorita está llevándose a cabo una alfombra roja. Ahí están llegando precisamente algunas celebridades. Se oye la música. Ahorita mismo hay una alfombra roja. No sé de qué película sea. Creo que la de hoy es para... La Luz du Marché, creo que es esa. Sí, porque creo que Inside Out no tenía alfombra roja, no lo sé. Pero bueno, está la alfombra roja y bueno, por acá andamos al final de cuentas también. Luego, así como se van dando las alfombras rojas, también se van dando en diversas secciones lo que son tanto funciones de prensa como funciones para público. O sea, como público quiero decir mercados y todo lo que no sea prensa, mercado o invitaciones especiales. La gente que está en el mercado es la forma de conseguir boletos. Una es con el gafete y tienes las funciones de prensa. La otra forma es como mercado. Los gafetes de mercado también tienen una puerta para entrar y mercado tiene otras 4 o 5 salas en la zona de precisamente de los interiores del palacio del festival. Y la otra cuestión es de que también los mercados pueden ir a lo que son las famosas galas. Estas galas en donde se hacen las alfombras rojas, las galas en donde se hacen las caminatas y las mejores fotografías. Bueno, ahí les va el esquema. Tú tienes en mercado lo que son un sistema de puntos. Entonces, cuando tú llegas a Cannes, cada día vamos a suponer que en Cannes tú llegas y te dan 10 puntos. Y cada hora que estás en Cannes te van subiendo a 2 puntos. Y cada película tiene un cierto número de puntos que vale. Entonces, por ejemplo, que quieres ir a ver una película de Cronenberg como la de Michel Franco, por ejemplo, en una función nocturna, a lo mejor la película Chronic de Michel Franco vale
25 puntos. En una función de en la mañana, en el Gran Teatro Lumière, a lo mejor te vale 8 puntos o 10 puntos, la mitad. Entonces, como mercado, tienes que meterte a la página de internet, pones tu clave y te puedes conseguir lo que son puedes conseguirte lo que son los boletos de cortesía para lo que son las galas. Luego, la otra forma de entrar a las galas es obviamente con las acreditaciones. Te metes primero el esquema con la gente que nos, o más bien con lo que nosotros hacemos, es llegas temprano. ¿A qué horas tendríamos que llegar? Es como a las 9, 8 y media. 8 y media de la mañana, sí. A las 8 y media de la mañana tienes que entrar a la sala de televisión, que es la sala de prensa de televisión. Llegas a la sala de prensa de televisión y ahí te apuntas. Oye, quiero entrar primero que nada a las conferencias de prensa y después quiero entrar a ver si hay lugares en la alfombra roja. Generalmente deben de haber unos 100 lugares en la alfombra roja. La alfombra roja son 250 lugares. 250 lugares contando fotógrafos y camarógrafos. No, eso es para video. Pura. Y como... Hazlo para acá. Son como 250 lugares para video. Uh-huh. Y como 500 más o menos para fotografía, que también los fotógrafos es donde más tienen mucho que ver, aparte de los photocalls, porque bueno, pues es donde se hacen las mejores fotos, es donde se hacen algunas de las mejores tomas, ¿no? Bueno, además entra las personas más locas a las alfombras rojas. Hemos visto cada cosa. Este año nos tocó... Estuvo muy tranquilo. Este año tocó nada más la famosa foto de Sophie Marceau, que se le sale, sí, bueno, el vestido con Guillermo el Toro, ¿no? Ahora sí que fue la foto más famosa, la más reconocida de eso. Sí, pero de cuando menos de la alfombra roja. Este año ha sido muy tranquilo, ¿eh? No ha habido encueradas, no ha habido... No, el año pasado sí nos tocó algunas locuras por ahí. Pero no, este año no. Entonces, bueno, es el asunto con lo que es la entrada a una alfombra roja. La gente que va con cámaras, tienes que acreditar. Y luego llegas y te apuntas. Uh-huh. ¿Y luego a qué horas regresas? Se tiene que regresar a las 2, de 2 a 3 de la tarde. Uh-huh. Y entonces recoges un batch de prensa. Ahorita no traemos ninguno a la mano. Paquito, ¿no traes tú tampoco? Ninguno. Pero bueno, ese batch de prensa ese es un cartón, literal. Uh-huh. Y ese te da acceso ya a la zona y te dan un lugar. Entre más temprano y aparte entre más constante seas, te dan un mejor lugar, que es en medio de la fila o de la zona de fotógrafos. Uh-huh. O bien, pues si llegaste muy tarde, te mandan hasta las galeras, ¿no? Como en el Estadio Azteca. Y bueno, pues ahí es donde mejores fotos puedes obtener o mejor video. Luego, ya que confirmas todo este rollo, lo que pasa es de que además tienes que llegar, bueno, todos los fotógrafos tienen que ponerse el disfraz, tienes que llegar de smoking, ¿no? Tienes que llegar de pingüinos. Ya que llegas, termina y todo el mundo pensaría que se quedan a ver la película de cine. No. Te sacan. Vale. Te dicen, gracias por todo. A continuar, si buple, y te vas para. Y te vas, no, y aparte, realmente, pues tampoco es de que quieras quedarte ahí. Todos los fotógrafos corren enseguida a las salas de prensa como la que estamos ahorita. Los que no traen una computadora se vienen a esta sala, o los que sí tienen una computadora, ya lo veremos en otro enlace. Otra de las salas, que es la Orange. Todo el mundo empieza a subir sus fotografías. Uh-huh. Y es impresionante porque a los 5 minutos de que termina una alfombra roja ya ves en toda la red las fotos, los videos, todo. Entonces tampoco es de que muchos se quieran, nos queremos quedar a esa función en específico, porque no. Bueno, realmente pues, la papa, ¿no? Es lo que... Hay una cosa que a lo mejor lo han escuchado, pero es impresionante en la alfombra roja el sonido de los disparos. O sea, de verdad te sientes en un campo de pues como en una ametralladora, en un campo de bate. Sí. Porque es... El sonido es impresionante en la alfombra roja. Yo no... O sea, en los Oscars no se da lo que yo haya visto o estado en un festival de cine. De verdad se da como se da lo que es en Cannes. Sí, la alfombra de Cannes es un disparo. Luego me dice... Bueno, ya estamos empezando con las preguntas. Bastián Balzar Books dice, Silvestre, ¿cuál es la mejor película que has visto hasta el momento? Qué buena pregunta. Me gustó mucho... Tale of Tales, con Salma Hayek. Es una película bastante surrealista. Me gustó muchísimo. Es una película que son tres historias de tres reyes. La primera reina... Sí, acá está. Sí, gracias. Sí, A Tale of Tales es de... No, esta no, es A Tale of Darkness, de Love and Darkness. No, Tale of Tales es una historia de tres reyes, o tres historias. La primera es la Salma Hayek, que es una reina que quiere embarazarse. Y no se puede embarazar. Entonces llega un brujo
y le dice al brujo, me urge embarazarme. Y el brujo le dice, bueno, lo que tienes que hacer es mandar al rey. El rey tiene que meterse a un río, tiene que capturar a un como dragón, matarlo, sacarle el corazón, y ese corazón lo tiene que cocinar una cocinera virgen. Y después de que del corazón se lo tiene que comer la reina y automáticamente va a quedar embarazada. La reina hace manda al rey, el rey es John C. Reilly, se baja el rey, mata a la bestia, digamos, a esta bestia submarina, y en el proceso muere porque la bestia le alcanza a golpear. No les voy a platicar más, pero... ¿Te puede imaginar la cara de la gente que nos está viendo? No, no, bueno, bueno, están diciendo que qué locura, obviamente, pero pero a Tale of Tales de repente después... logran salvar al rey, a la bestia, le arrancan el corazón, lo cocina literalmente la cocinera, guisa el corazón, y en lo que está guisando el corazón la cocinera se embaraza. Luego se lo come Salma, la reina, y también se embaraza. Y la historia es que tienen las dos tienen gemelos, como si fueran gemelos, dos chavos albinos. Y la historia es que la reina no quiere que se junten estos medios hermanos o hermanos. Es una historia de obsesión a Tale of Tales. La segunda historia es la historia de un rey que de repente tiene una hija, él está solo, tiene una hija, y lo más curioso del asunto es de que la hija está en una prueba de música y el rey empieza así, literalmente como lo va a hacer, empieza así y empieza a jugar con algo, pum, y después le brinca y empieza a jugar con otra cosa y resulta que es una pulga y le empieza a alimentar la pulga y llega a crecer la pulga de un tamaño bestial, como más enorme, un globo enorme. Y entonces la hija le dice, papá, ¿cuándo me voy a casar? Entonces dice, si quieres ver cuándo te vas a casar, pues vamos a ir viendo poco a poco cuándo te vas a ir casando, tú no te preocupes. Y de repente la pulga se muere, tiene problemas de respiración por su obesidad y se muere la pulga. Entonces le quitan la piel y le dice el rey, quien adivine de qué es la piel que tengo colgada aquí, con ese te vas a casar. Y llega todo mundo, todo el reino, nadie adivina hasta que llega un ogro y el ogro dice, pulga. Y le tiene que dar la hija al ogro. El ogro es espantosísimo y se tiene que llevar. Y luego es la vida, obviamente, de la hija con el ogro. Y el tercer rey es Vincent Cassel, que es un rey promiscuo, impresionantemente promiscuo. Y una noche escucha una voz a una mujer que está cantando y es su obsesión por ver quién es la mujer atrás de esa voz y quiere poseer el cuerpo de esa mujer. Pero descubrimos que son dos hermanas, son muy viejitas, o sea, viejitas arrugadas, feas, ¿no? Así ya muy feas, porque ni siquiera son agradables, ¿eh? Muy bonitas, pero no, aquí la verdad no están nada bonitas y están desagradables y es la obsesión de la posesión, es un manejo de la obsesión y las consecuencias, de ese deseo y las consecuencias. Tale of Tales me gusta. Me gustó, le sigo contestando a Bastián Baltasar, me gustó Lobster, la langosta, que es una historia con Colin Farrell y Rachel Weisz, en donde Colin Farrell, es un mundo en donde todo el mundo tiene que vivir en pareja, todas las personas tienen que vivir en pareja. Y entonces lo curioso es de que Colin Farrell termina como viudo, es viudo y tiene que meterse un hotel. Y en este hotel tienes 45 días para encontrar tu pareja ideal, porque si no te conviertes en un animal, o te conviertes en un animal. Hay un cuarto que te mete y te convierten en el animal que tú escojas. Y él escoge hábilmente, escoge lo que es la langosta, porque vive más y porque le gusta el mar. En lo que estás en el hotel, te dan un rifle con unos dardos y hay un bosque al lado del hotel y entonces todas las personas tienen que salir a cazar y cazan solteros. Los solteros que viven como Robin Hood en el bosque de Sherwood. Entonces tienen que salir pa, pa, pa y a disparar. Si le disparas y atrapas un soltero, te dan más días para que te quedes en el hotel. Entonces obviamente tienes más días para ligar. Para todo el mundo. Colin Farrell... tiene que pasar la etapa del hotel y luego ya no está contento, no les voy a platicar más, pero tiene que huir al bosque en algún momento de la película, se transforma y ahora es en el mundo de los solteros que nadie puede enamorarse y es en donde él se llega a tener una relación con Rachel Weisz en secreto. The Lobster me gustó muchísimo, me gustó hoy vi... Quiero hacer una nota, no se ha metido Silvestre en nada, no está Pacheco, en realidad ni siquiera es el cambio de horario ni nada. Realmente son las películas que se llegan a ver aquí, sí, ¿no? O sí, sea, sí. Ha habido una selección muy, muy extraña. Mira, hasta ahorita la selección oficial ha estado, yo creo que no es que sea la mejor de todas. He visto buenas películas a secas. Creo que Nanni Moretti me gustó con mi madre. Me gusta, salió en las críticas que había decepcionado, pero a mí me gustó Inside Out.
Me gustó, ¿eh? Carol de Todd Haynes. Aguas con Carol de Todd Haynes, porque es la historia precisamente de una mujer que se llama Carol Eight, que la interpreta Cate Blanchett. Estamos hablando de que son los años 50, precisamente 1950, 1952. Y en esa época, Cate Blanchett conoce una chavita. Cate Blanchett es una mujer como de 30 años que está en un periodo de separación, de divorcio con una niña. Y conoce a Rooney Mara, la chava que está en la chica del tatuaje de dragón dorado, el dragón tatuado, la versión norteamericana. Y la conoce y se enamora, y tienen un romance. Y en los 50 eso estaba totalmente penadísimo, y es las broncas que tienen que pasar. Sí, bueno, yo le voy más de verdad a que esa película. A mí me recuerda mucho Foxcatcher. O sea, Foxcatcher el año pasado fue una cinta potente, fue muy fuerte, fue incluso muy norteamericana, fue muy gringa. Y llegó hasta los Oscars. Llega a los Oscars y llegó también a ser independiente. Yo creo que esta película a lo mejor se puede llevar. Carol se puede llevar, la va a distribuir Corazón. Y creo que Carol se va a llevar, sin lugar a dudas, a lo mejor se podría llevar premios en actrices. Se puede llevar, yo creo que también fotografías por ahí, a lo mejor hasta el mismo director de Todd Haynes. No sé si Palma, la verdad, pero Óscares, yo creo que en Óscares iba a haber muy buenos golpes. O sea, estás hablando ahorita de eso, y en algún momento ya vamos a platicar de esta relación que existe entre Palmas y Óscares. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo has llegado a ver a través de la historia, esta relación Palmas-Óscares, y qué tanto crees que se pueda llegar a incluso a dar más, que una ganadora de Palma pueda llegar incluso a ser ganadora? Es que, como entonces, yo creo que, y Cannes no es ninguna excepción, igual que los Óscares, hay más grandes perdedoras que grandes ganadoras. Claro. Y lo interesante es de que a lo largo de 68 años de Cannes, no pasa de 10 películas que han ganado Cannes y han ganado Óscares. Incluso en la categoría de mejor película extranjera han habido 3 o 4 nada más que han ganado un Óscar. O sea, tampoco creas que hay una relación tan maravillosa. Sin embargo, sí creo que muchas grandes perdedoras de Cannes han ganado Óscares, ¿no? Se han colado y han desempeñado muy buenos papeles. Digo, la verdad ha sido, como decía yo, el caso más rapidito es el que se me viene a la mente con Foxcatcher, ¿no? Que se cuela, no tiene premios, pero se cuela por ahí algunas nominaciones. Me gustó, otra de las películas que me gustó es Inside Out, que se va a llamar en México Intensamente. Intensamente. Aquí en Francia, Viceversa. Intensamente me gustó muchísimo, la tuve la oportunidad de verlo hoy en la mañana, y es interesantísimo ver la reacción. Déjenme decirle, a lo mejor suena hasta cursi, pero toda esa gente que entra y son una película de niños, porque a mí se me hace que tampoco es tan, o sea, que Pixar combina muy bien el niños y adultos, pero híjole, llorando de Viceversa, viendo la película de Intensa. La verdad, tiene cosas sensacionales, alucinantes, como la partecita que se maneja hasta en 2D, o sea, son unidimensionales los dibujos de repente. El humor es extraordinario y los personajes se van a quedar. De verdad, es una película que vale la pena verlo como niños y como adultos. Yo creo que son de las películas que aquí en Cannes con los productores, con los Twitter de Tebutlap, a ver si hay alguien contestando varias de las llamadas, ya aventando por acá. ¿Qué más? A ver, déjame, estoy scrolleando para ver qué más. Bueno, me han preguntado sobre... De abucheos hay dos. Es de... ¿Cómo se llama? La película es muy mala, de verdad mala. Sí, tiene muchos problemas como historia. Creo que Naomi Watts y Matthew McConaughey, sin importar obviamente el guión que está, la historia es muy mala. Matthew McConaughey, que de repente deja el ticket para comer en el avión, llega a Japón, pide un taxi y llega el que está en Japón. Es un bosque, que es un bosque en donde se han hecho la mayoría de los suicidios en Japón. Es un bosque primoroso. Y entonces llega Matthew McConaughey solo con un pequeño paquete, una botella de agua y unas pastillas, porque va a cometer, suicidio, se va a matar. En algún momento vemos una toma que está haciendo con el anillo, ahora es que como si moviera el anillo de casado. Entonces ya sabemos que está dejando todo y ya sabemos que obviamente puede ser por su esposa. Estoy platicando las primeras 3 minutos, 5 minutos de película, y de repente, ya que está empezando a tomar las pastillas, aparece un señor que resulta que lleva 10 a ayudar, con flashbacks, con problemas, podría ser hasta normales, ¿no? Si queremos verlo así.
pero digo, la película se lleva y la lleva hasta ya Gus Van Sant, hasta la locura, hasta una serie de metáforas y unas estupideces que de verdad ya ni para qué se las cuento. Digo, luego, cuando acaba la película, hay abucheos durísimos. Incluso les recomiendo, vamos a hacer la cápsula de ya tenemos entrevista. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Gus Van Sant, a Matthew McConaughey y a Naomi Watts. Tuve que firmar lo que se llama un embargo, donde no puedo sacar al aire nada de la entrevista como tal. Entonces, como no se puede sacar nada de la entrevista, no les puedo platicar mucho de lo que dijeron. Más bien, no puedo platicarles mucho de lo que comentaron, pero sí les puedo decir que Gus Van Sant sabe que no hizo una. Dijo es que leyó las críticas, una crítica, peor para él, ha estado bastante, bastante mal. Como sea. Y ahorita acabo de ver una cinta que también la abucharon. Es una película francesa con producción italiana que se llama Margarita y Julián. Siempre no fue buena. La verdad, está basada en una historia real, que es la historia del amor de dos hermanos. Se enamoran entre ellos. No, bueno. Y se dan cuenta, el tío, por muchos años, se vuelven a reencontrarse por ella y tienen un hijo, los hermanos. Wow. Y después, digo, al final de cuentas, busquen la historia. El problema es de que el director lo que hace, música moderna, burro en bote y de repente un helicóptero. Y es una mezcolanza y la gente se empieza a estar enterrados en tan panteón. Preguntes de qué murieron, simplemente eleva una plegaria para la salvación de sus almas. Eso dice la tumba de Julián, de Marguerite y Julián. Y la película también me estaban preguntando esas. Que no me ha gustado. Irnos a alguien que quiera también. @tebotlab. De comentarios que se dan en automático en la prensa cuando son en Cannes. Ahora, hay cosas que son de verdad darse cuenta cuando uno. Que ha sido muy curioso encontrar a toda la gente que no tiene la mañana. Quiero decirlo, 3:30 de la mañana en México y está tuiteando. Yo lo estoy viendo el Twitter, obviamente, como a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, ¿no? No lo sé. Y he sido muy padre. Luego, Ahí voy. Acá está. Les voy a platicar, porque hay, ya lo verán, el cine en la playa. En el cinema La Plage, que se le llama, en el cine en la playa será público también. Sí, abierta. Exactamente. Y en la internada de comida, solo ahí te venden garapiñados adentro. Pero afuera estás a un pedazo de este tamaño de... ¿Cómo le hago? ¿Para acá? Para acá. Y estás en la playa y te llevas asado, tuvimos la oportunidad de ver Pulp Fiction ahí. La oportunidad de ver Tiburón. Este año les voy a platicar qué hay. Para empezar. Exactamente. Primero se dio Le Grand Blond, esta cinta de Yves Roberts. Luego Ran, de Akira Kurosawa, el gran Akira Kurosawa. Luego Hotel du Nord, de Marcel Carné. Ayer pasaron las dos, pero ayer estuvo curioso porque ayer pasaron las dos de Iván el Terrible, la 1 y la 2. Uh-huh. Pero, híjole, estuvo rudo porque era en ruso. Ruso con subtítulos en francés. Y entonces, no, bueno. Pues sí, ya como que la mitad obviamente no entendía, no hubo mucha gente. No, solo los rusos y algunos franceses que se metieron por ahí, ¿no? Hoy está Enraged, de Eric Hanzo. Mañana está Joe Hill, la de 1971. Y después nos vamos hasta el 84 con The Terminator. Está el Exterminator, está Terminator, va a estar en Cinema La Playa. Y aparte la 1, la original. La 1, la original, va a estar ahí. Al día siguiente, esto sí, bueno, es una vacilada, está simpaticísimo, pero van a poner de Ron Howard Apolo 13, que no entiende. Bueno, ya a estas alturas, date cuenta del año, y bueno, ya es un clásico. Es un clásico, ya, claro. Ya, creo que Paquito la vio. ¿Qué? De brazos. La viste hace como 5 años, no, pero bueno. Apolo 13 es del 95. ¿Qué edad tienes tú? ¿En qué año naciste? ¿Lo llevaron en carreón? Santautas de Edward Molinard y cierre. Vale mucho la pena ver la película. Ya platicamos de qué no está tan bien, de lo que es un poco las partes de cómo conseguir boletos en el mercado. Ya platicamos también de cómo se hace una alfombra roja, que hay que pasar por la alfombra roja. Las buenas, las malas. Ya platicamos que hay un cinema a la playa. Digo, si no... Todos los análisis de película por película, de verdad, si los quieren, están también en la página de TV Utlab, película por película. Vamos a estar los reportes diarios. También se vale meterse a todo lo que es la página de www.tvutlab.com. También están los twitters de TV Utlab, de @TV Utlab, @SilvestreLPB, los Facebooks, todo. Entonces, está
Vámonos entonces porque tenemos más chamba y más películas. Todavía aquí no se acaba. Aquí son las 10 de la noche. 10 de la noche. Tenemos que ir a ver Las Elegidas, Paco y yo. Tú ya la viste. Yo ya vi Las Elegidas. Nosotros entonces, corremos. Bueno, aquí van a correr a reserva de que alguien tenga algo más que comentar al Twitter de Debut Lab. Algo o al Twitter de Silvestre LPB. Bueno, vamos a tratar de tener más información, de seguir haciendo este tipo de enlaces. En nada de lo que es este, el cierre del Festival de Cine de Cannes. ¿Ok? Bueno, listo. Vámonos, que estén bien. Bye bye. Bye.